decir que para el nivel primario, con el 69,23% de mesas escrutadas, nos faltan algunas mesitas todavía, el FUTE tiene 3.669 votos y la lista 2 Fretemis 4.268 votos. Una vez cerrada la carga, la diferencia en cuanto a primaria va a estar en el orden de los 1.000 votos, lo cual habla también de una diferencia sumamente importante en el sector primario. En el sector secundario la elección ha sido más disputada, lo sabíamos, teníamos prevista esta paridad. Nos ha tocado, inclusive en lo personal, padecer algunas situaciones totalmente predemocráticas, en donde los funcionarios docentes del Consejo de Educación se ha intentado impugnar el voto de quienes somos docentes con trayectoria, con aulas, con escuelas, que venimos transitando la escuela de hace 15, 20 años, desconociendo nuestra libertad, pero sobre todo nuestro derecho a elegir a nuestros representantes, porque hay que entender que quienes somos funcionarios en el sector educativo también somos docentes. La función es circunstancial, la profesión no. El día de mañana nos tocará volver a la escuela e ir a golpear las puertas de nuestro representante en el Consejo y en la Junta, y se ha intentado cercenar esa posibilidad. La verdad que nosotros condenamos esa actitud, insisto, predemocrática, y entendemos que así no se construye, que así no se avanza, que así no se crece. La mejora no pasa por ahí, y la docencia también ha entendido esto. En el sector secundario, con el 98,08% de las mesas, nos queda simplemente una mesa por escrutar, que estamos esperando el acta. De 51 sobre 52 mesas, los resultados son: para el Fretemis 3.160 votos, para el FUTE 3.126 y para la UDA 415 votos. Esta mesa que nos está faltando no va a alterar el resultado de las elecciones, con lo cual podemos ya dejar en claro que el Fretemis ha ganado en junta y en consejo, en primaria y en secundaria. Me gustaría aclarar que en secundaria hay más de 200 votos observados, entre ellos muchos de quienes estamos acá y que somos docentes y que podemos certificar que somos docentes. Podemos dar fe que somos docentes. Tenemos nuestros votos observados. Con los votos observados, si la Junta, que es una decisión de la Junta Electoral del nivel secundario, le da el valor, le da la validez que realmente tienen, la diferencia se va a estar ampliando en más de 200 votos. Con lo cual, bueno, el triunfo se va a volver más significativo de lo que ya es. Así que, bueno, esos son los datos que tenemos. Van a estar colgados en la página, ya están colgados, mejor dicho, en la página. Se pueden acceder desde anoche a las 11 de la noche, que los datos ya están actualizándose en forma permanente. La verdad que la elección ha sido muy transparente, ha sido muy positiva, en donde la participación, la altísima participación, el altísimo porcentaje de participación docente muestra a las claras la voluntad democrática del sector, y que, bueno, no pudo ser empañada por actitudes predemocráticas, como habíamos dicho inicialmente.